Nada, que estamos en Algarve. Nos hemos ido con la autocaravana de mi suegro unos días aquí. No muchos, porque en realidad al final nos hemos quedado con poquitos. Ha habido varios problemas, no podíamos salir. Pero bueno, ya está todo resuelto y hemos dicho, bueno, por lo menos nos escapamos al Algarve, que con la tablet de Arturo no se puede aquí hablar. Me va a salir. Digo, nos hacemos una escapadita aquí al Algarve, que está al lado. Ese está más fresquito, más a gustito y todo. Y nada, y ayer ya llegamos, nos fuimos a la playa Arturo y yo. Joaquín se quedó aquí descansando. Bueno, descansando entre comillas, porque tuvo que arreglar cosas, o sea que descansó poquísimo y el pobre estuvo conduciendo todo el día. Y nada, y luego nos fuimos a cenar por ahí, que también fue un poco desastre, pero bueno, porque yo sigo comiendo ahí regular. Y mirad, ahora mismo, es que esto es lo guay, ¿no? Te vienes aquí y hay gente que viene en su autocaravana también. Y yo no he desayunado fuera porque para salir yo sola me parece un poco tontería, aunque esta chica ha salido ya sola, mira. Y nada, y ella se ha puesto ya a desayunar, ya se ha vestido como para pa salir a andar, yo creo. Yo todavía sigo en pijama, ¿eh? Que eso, que yo sigo comiendo regular. Bueno, sigo comiendo pocas cosas. Entonces hemos ido a un restaurante y lo que pedimos, pues lo que pedí yo no me esperaba que fuera a estar tan fuerte, que eran como sardinas con boniato. Pero las sardinas estaban avinagradas, no sé, era muy raro. Yo no entiendo las comidas de aquí. Y era muy raro. Y Arturo se pidió un gazpacho, pero se quedó dormido. O sea, ni lo probó. Y Joaquín pidió una chuleta de cerdo, pero claro, empezó a comerse nuestros platos. Entonces al final se quedó sin hambre y lo medio dejamos también. Un desastre. Pero bueno, el restaurante estaba muy bien. A mí me pareció normal de precio, pero el sitio parecía como muy de alto standing. Y nada, y esta noche. Espera, que vamos a salir un rato porque os voy a enseñar esto. Esto es un parking de playa, donde viene la gente, entra por allí y aparcan aquí. Hemos intentado aparcar aquí bajo este árbol. Y por este lado podemos sacar lo que es el, lo diré, la capotilla esta, que no me acuerdo cómo se llama. De noche. Aquí debe de ser que viene gente a beber, o sea, chicos, jóvenes y todo eso. Y nada, pues que resulta que en medio de la noche, o sea, ya les estábamos escuchando y la verdad es que era un poco rollo. Y en medio de la noche unos golpes en la parte trasera de la autocaravana. ¡Pum! ¡Pum! Pero como si hubiesen tirado algo ahí riéndose. Y claro, a mí me asustó un montón y Joaquín empezó a darle golpes. Oye, no sé qué. Yo digo, este va a salir. Y digo, Joaquín, 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 no salga, no salga. Porque claro, a mí me está dando más cosa la situación del enfrentamiento. Digo, vamos a ver si no vuelven a molestar. No sé si os estará dando el viento, seguramente. Y no me escucháis. Así que nada, luego no hicieron nada más, pero claro, me quedé como desvelada. Arturo se despertó, se vino a nuestra cama. O sea que el sitio está muy bien. Yo uso la aplicación Park4Night, ¿vale? Que eso sí os puedo dejar el enlace en la cajita de información, ¿vale? Y ahí es donde veo realmente todo, pero mi suegro ya me dijo, pues mira, he descubierto un sitio que también está en Park4Night. Que está muy bien, y era este. Y entonces esto es entrando en Montegordo, que es uno de los primeros sitios de Portugal, y te vas como a la playa de Cabeso. Y en la playa de Cabeso no te vas hasta el parking final, te desvías justo en el parking anterior al final. Y aquí hay una explanada muy grande, la verdad, bastante recta, ¿vale? Estamos un poco inclinados, pero no mucho. Y aquí esto se llena durante el día de gente que viene a la playa, pero por la noche está vacío. Y entonces hay alguna autocaravana, alguna camper de estas, furgonetillas. Y nada, pero lo que os digo, lo único malo ha sido eso por la noche. Espero que no se
repita todas las noches. Pero claro, ayer era miércoles. O sea que, no sé. No sé si nos vamos a quedar aquí esta noche o nos vamos a ir. Luego hablaré con Joaquín, a ver qué dice. Y he salido fuera a ver la parte de atrás de la autocaravana, a ver si le habían hecho algo, porque es que dieron un golpe fuerte, ¿eh? Pero no parece que tengan nada. Así que no. Y la playa súper guay. ¿A qué sí, Arturo? Bueno, llena de algas la entrada, pero bueno, está muy bien, está muy bien. Os enseñaremos un poquito del día de hoy. Mira qué guay, aquí te viene. ¿Qué? El tiempo que va a hacer por aquí. Con la humedad y todo, los kilómetros por hora del viento. No se ha hablado en... Espérate, que voy a limpiar la cámara. No, hablo con los reyes. Que no se ha hablado allí en la playa porque es que hacía un vientazo. Que digo, no me van a escuchar. Y nada, estamos aquí sacando. Di ahora que tú no has dicho nada todavía. Estamos sacando el toldo porque este coche de aquí, este, antes nos ha quitado el hueco el toldo, ¿eh? Y mira que se hemos pedido por favor y nada, ni caso, así que hemos tenido que mover la autocaravana y nos hemos cogido todo este hueco. Y nada, ya está, y ahora vamos a comer aquí, ya la gente se está empezando a ir, que veis ahora el cambio que hay, mirad qué cambio, ahora está llena la... el parking, y eso que hay gente que sí. Bueno, por la tarde ayer, ayer por la tarde había un montonazo de gente, ¿eh? He dicho, por la tarde había otra vez. Pero vienen a partir de, yo qué sé, las 4:30 o por ahí. Así que comemos y yo creo que nos podríamos, sí, antes de que se llene otra vez. Que por cierto, este niño de aquí, este, me ha obligado a meterme al final. Al final me he metido corriendo porque hoy el agua estaba fría. Y es que, al contrario que otros niños, Arturo es de los que te obliga a meterte en el agua. Cuando otros niños lloran porque no se quieren meter en el agua, pues él. Y como no está la abuela, porque la abuela es la que normalmente juega con él y todo eso, pues me obliga a mí. Es que yo no soy muy... Yo soy, en la playa soy más de tranquileo y tal, pero con el niño hay que jugar. Y sí, estoy muy delgada, ¿vale? Ya lo sé. Pues debido al tema este del estómago, o sea que eso no puedo hacerle nada. Pero mirad qué bikini más chulo. Esto me lo he comprado en el Tecenis. Me encanta. Me encanta. Está chulísimo. Mirad qué guay. Ahí con la mesa. Oye, Arturo, ¿cómo que te has puesto la tablet? Tío. ¿Eh? Cara durilla. Yo tengo frío, ¿sabéis? O sea, voy con jersey, me he puesto un jersey. Mira. Ellos no tienen frío. Así que nada, vamos a comer. Ensaladita y tortilla. Que no veáis lo que ha llorado antes cuando nos hemos duchado en, el, en la playa. No, que no le miren nadie. Vale, me grabo a mí misma, ¿vale? Vale. Porque tenía te un montón. Quiero ver. Porque tenía un montón de arena en el pelo. Y había que quitárselo ahí, frota, frota, frota debajo de la ducha. La ducha estaba fría, aunque estaba buena. A Joaquín le gustó. No, estaba súper, súper mega fría para mí. Por cierto, chicos, ¿sabéis que estos cherries son de nuestra propia cosecha? ¿A que sí? Sí, ya hemos hecho un montón de ensaladas tono chili y nos han sobrado un montonazo de cherries. Que yo no sé si os acordáis de las plantitas que plantamos, que eran chiquititas, luego se fueron haciendo muy grandes. Y grandes. La última vez creo que lo enseñamos una cosa así de alta, desde la mesa. Bueno, pues ahora son unos 3 macetones que hemos tenido que trasplantar y claro, nos han empezado a dar tomate cherry. Mira, ¿dónde es el bolero? Hasta
así. No, tan grande, no, un poquito. No, así son las macetas y así son las plantas. ¡Fua, plantas, plantas! Por todos lados. Más o menos. Y claro, y pues cada dos días cogemos cherry, ¿a que sí? Sí. Mira a Arturo. A ver, Arturo, ¿qué haces? Estoy grabando un vídeo. Mira, sí. Saludar a los series. Dice mamá, es cierto, ¿vale? Si lo escucháis, lo repito. Que bueno, que ya hemos salido y ya sabemos a dónde vamos. Apera vamos. Pues eso. Apera vamos. Que pues por un lado queremos. Pera. No puedo hablar. Claro, Arturo lleva todo el día hablando. O sea, lleva un día. Bueno, pues hemos llegado a un centro comercial. Que vamos a parar a comprar algunas cosillas. Y ahora seguimos. Y esto ya se había quedado fritito. Pobre. Hay que despertarlo. Estamos cerrando todo en la autocaravana. Arturo va a creer que es de noche, pobrecito. Que ha puesto la música de esto. Que dice que quiere, que quiere todo esto, ¿vale? Para su próximo cumple, que falta un año. Bueno, Arturo, vamos a seguir, ¿no? Esto es como un Carrefour. Igual. Oye, tenéis una mancha ahí, espera. Mira, mira, mira. Todo lo que está aquí, lo quiero. Todo lo que está en esta parte, lo quiero más esto. ¿Qué te parece? Y Joaquín está ahí ya mirando un juego de mesa que dice que está rebajado. ¿Qué pasa? ¿Qué juego de mesa entonces? ¿Que te lo vas a llevar? Sí, claro. Es que es más barato, me he equivocado. No son 19, son 17. Bueno, pero ¿que es más barato que en España o...? Más barato que en todos lados. Vale. Mira, mira. Es que no. Bueno, pues hemos terminado la compra. Ha sido un poco agobiante con Arturo, que no paraba de hablar. Es que no sabemos qué le pasa hoy, es una cosa exagerada. Os vamos a ir enseñando. Hace mucho calor, Joaquín se está agobiando. Mientras saco las cosas que hemos comprado. Entonces, a ver cómo os coloco yo. Se me ha cerrado la... esto. ¿Me veis? Qué mala posición. Espera, mejor aquí. El juego que ha comprado Joaquín, Storin, que yo no sé si existe en España. ¿Existe en España? Ah, sí existe. Vale. Una vera de citronela por los mosquitos, para dejarlo fuera si salimos por la noche a la mesa. Frutos secos. Yo la verdad que no como mucho de esto ahora mismo, pero alguna vez estos comen también. Arturo se ha comprado unas petacetas y estaba muy pesado con los petacetas. Muy pesado. ¿Cómo estabas, Arturo? Súper pesado que estoy. Mira, estos son los petacetas, son como polvitos que te lo comes poco a poquito y así como chispas y lo pones un plato en tu lengua. Dentro si de la boca. Donuts, ¿qué estos? Porque yo lo conozco porque un día me dejé a Papá Noel en el arco al lado. Vinagre. Dinero. Es que no para de hablar, o sea que no puedo frenarlo, ¿vale? Dinero. Entonces me regaló un chocolate que te lo comías y hacías chispitas. Al mismo día me comí un montón de chocolate y lo gasté casi todo. Y hacía un montón de chispitas. Que da igual que esto, que lo he probado y ahora cuando comamos le voy a comer una napolitana y otro y vamos a comprar donuts para que a lo mejor otro día no comamos donuts. Que conste que todas estas cosas no son mías. Son Arturo. Son mías. Mira, tiene un petacete aquí. Bueno, bananas. Porque no he encontrado plátanos. ¿Aquí en Portugal no hay plátanos? ¿Alguien lo sabe? No he encontrado. Si alguien no lo sabe, decídnoslo en vuestro
Sagitario. Dios mío. Y he tenido que comprar lechuga en bolsa porque no la encontraba entera tampoco. No sé, una cosa muy rara también. Había todo tipo de lechugas, pero no había de iceberg. Carne picada. Mantequilla. Helado para estos también. No veas cómo se van a poner. Sí. La verdad es que me pongo a pensar en todo lo que habéis comprado. Digo, jo. Bueno, pues nada, vamos a guardar esto y nos vamos, ¿verdad? Y no lo vamos a dejar ninguna napolitana para ti. Si no puedo comérmela. Vamos. Luego a la derecha. Vamos, para ir cortando la fruta por la mitad. Que nos está mandando... Ay, madre. Ay. Es que por ahí no cabe. Que nos está mandando el... Sí, que por lo que no caben dos coches. GPS por aquí. Pero es que es súper estrecho. Pues mirad, este es el parking de la fiesta o feria, o yo no sé cómo sería, de arena, que está ahí. Festival de arena. ¿Festival de arena? Ah, pues venga, tú ya le has puesto nombre. No, que te llamo así, que no lo has dicho tú. Te has olvidado. Ah, vale. Por cierto, no nos juzguéis por las pintas, ¿vale? Porque la ropa es escasa. Y le he puesto a Arturo esta sandalia con esos pantalones que me quedan un poco rollo. Y nada, y hemos aparcado aquí la autocaravana y supuestamente aquí se puede pernoctar. Así que aquí nos quedamos. Y ya mañana por la mañana, si acaso, nos vamos al campo. Pero, mira, pero tenemos un 10% de agua de nada más. Mira, una escultura de la... Mira. ¿Ah? Sí. Venga, vamos.